La presidenta de la Corte de Cuentas, Carmen Elena Rivas, confirmó que ya están listos los equipos de auditores que fiscalizarán el uso de los 2.000 millones de dólares que serían utilizados para atender la emergencia nacional que vive el país debido a la pandemia del COVID-19. En un primer momento, nosotros ya hicimos un plan de contingencia a efecto de priorizar algunas auditorías concurrentes en los diferentes procesos que se están acatando. Uno de ellos es la construcción del hospital, la compra de insumos médicos, la mesa de crisis que ve la parte de los alojamientos y compra de alimentos, la entrega del bono de los $300, los $150. En ese sentido, ya tenemos, se han presentado 4 equipos de auditoría que van a auditar lo que es la parte de la mesa de crisis, lo del bono de los $300. Informó que la institución cuenta con 41 profesionales para crear los equipos auditores, pero no descartan que el personal aumente durante las acciones que se ejecuten en esta emergencia. Efectivamente, se hace un control, una auditoría concurrente que va sobre la marcha de los proyectos. En ese sentido, se van haciendo las diversas comunicaciones de las observaciones. La idea de hacerla concurrente es que la administración pueda corregir en la marcha alguna irregularidad que se esté dando, ¿verdad? En ese sentido, al no acatarse, al final, cuando resulte ya un informe final de auditoría, de estas auditorías, las que no se hayan logrado superar van a quedar reflejadas en el informe, y esto aunado con las recomendaciones que también se puedan dejar. Hay que recordar que la semana pasada la Asamblea Legislativa le aprobó al Ejecutivo buscar los fondos a través de la adquisición de deuda por los 2.000 millones de dólares que, de acuerdo al gobierno, servirían en la construcción del hospital especializado del CIFCO, ayuda a todas las alcaldías del país y a la entrega del bono alimenticio a la población. La construcción del mega hospital está conformado el equipo de auditoría por un jefe de equipo, por 3 auditores y por 2 ingenieros. Luego tenemos la compra de equipo al Seguro Social, está conformado por un jefe de equipo y creo que también 3 auditores. Y tenemos la mesa de crisis de igual manera conformada por ya solo por el jefe de equipo, 3 o 4 auditores dependiendo de la complejidad del caso, y así se han ido conformando, ¿verdad? Es diferente al comité de fiscalización que hablaban de los 2.000 millones. Terminó diciendo que ya se instruyeron a las 3 regionales con las que cuenta la institución en San Miguel, Santa Ana, San Vicente y San Salvador a efecto de poder auditar también a los gobiernos locales. Con imágenes de Moisés Renderos para El Noticiero, Wendy Valladares.